amigos! Bienvenidos a, a ¿Qué se juega? Soy Edko y aquí estamos jugando a Brook City, este juego de películas de acción de policías de los 80 y los 90, más o menos, en el que nuestros dos polis, Lester Nelson, aquí al lado del cochecito amarillo, y Meryl Jones, aquí al lado del cochecito rojo, esta extraña pareja de policías. Lester Nelson, Meryl Jones van a intentar pues solucionar un caso, un caso sobre teorías conspiratorias en la red, eh, asesinos en serie que parecen estar implicados con, con el sindicato. El sindicato, esta red criminal, esta organización criminal que asola Brook City, esta ciudad que vemos aquí. Por si fuera poco, esto no es todo. Este farrullero llamado Mickey Scott, un cantante que ha venido de gira a Brook City a hacer un bolo, pues tiene todo un grupo de, de fans, de groupies esparcidas por la ciudad, eh, mandando cintas de un vídeo prohibido. Y nuestro capitán y nuestro alcalde no quieren que, que, pues que la juventud de Brook City crezca corrompida por este chaval de aquí con esta pinta. ¿Sabes qué? Y nuestro trabajo pues es hacer que, que este tipo esté un bajo control. Así que ya sabéis, tenemos que controlar a Mickey Scott y coger las cinco pistas. De momento tenemos una sobre el tablero que nos permitirán ganar la partida. Necesitamos coger estas cinco pistas. Muy bien, eh, solo quería decir una cosita. Quería pedir eh, disculpas eh, sinceras por los problemas de sonido que hubo en el vídeo anterior, ¿de acuerdo? Eh, se me fue la pelota, tuve un problema con el micrófono en los vídeos y bueno, tuve que poner un par de pasos en la preparación. Eh, con, con subtítulos, vaya con texto, ¿vale? Uno, uno era eh, un problema era el, el mazo de pistas, aquí tenemos la pista activa que está aquí en el aeropuerto, ¿de acuerdo? Eh, solo tenéis que saber que hay un mazo de cartas que son pistas y siempre hay una, una activa, solamente una activa, en este caso está aquí, ¿de acuerdo? Y este mazo, pues cuando resolvamos, cuando tengamos un encuentro con esta pista, la podemos coger gratuitamente, eh, mostraremos otra y la, la ficha cambiará de lugar, ¿de acuerdo? Eso es todo lo que pasa con este mazo de momento, ¿vale? Y la otra cosa que no vimos así bien fue lo de los vehículos, ¿vale? Pero bueno, ya viste, los vehículos se colocan aquí, eh, empezamos con dos coches patrulla y luego hay unos vehículos especiales que son estos barcos de aquí, ¿de acuerdo? Que en principio se dejan aparte, ya veremos si salen. Y aquí tenemos pues un mazo de vehículos, digamos, normales que tendremos que ir robando si queremos vehículos nuevos, ¿vale? Esto es todo. Ahora yo creo que podríamos pasar a empezar a jugar el primer turno de la partida, si os parece. Y como siempre, pues iremos desgranando mecánicas y reglas poco a poco. Y cuando hayamos completado una ronda, pues ya intentaremos ir haciéndolas un poco más rápido para que esto sea un poquito más liviano, de acuerdo. Eh, Brook City no es un juego corto, de acuerdo. Tampoco os voy a decir que esta partida dura, esta partida, perdón, durará 3 o 4 horas. Imposible, esto seguro que no, porque además estoy jugando solo y yo ya me lo ya me lo montaré para que no dure tanto. De todas maneras, que sepáis que que es un juego que las rondas son muy digamos son muy sencillas pero es ir haciendo ir haciendo irán pasando cosas y nosotros ya veréis que tenemos que ir entre comillas apagando fuegos eh, hay un crimen ahí tenemos que ir a resolverlo ahora tenemos que ir a la otra punta de la ciudad pues coge el coche y eh, dale, dale al pedal pascual y nos vamos hasta la otra punta para intentar apagar un fuego que se abre ahí bueno ya veréis cómo funciona vale pues venga ¿Cómo funciona una ronda de Brook City? Pues mirad, si os acordáis tenemos estas cartas de turno que nos explican cómo es toda una ronda. Y ahora voy a usar esto un poco por encima para explicaros cómo, ¿vale? ¿eh? Cada ronda de, de Brook City consta de, de tres turnos, ¿vale? Primero hay un turno de los policías y en este turno cada policía resolverá todas estas fases de aquí son cuatro fases de acuerdo eh, la fase de despachar tenemos que despachar pues cosas eh, de polis y tal luego tenemos la fase de actuar aquí es donde podemos movernos eh, hacer acciones jugar cartas etcétera luego tenemos una llamada fase del crimen de acuerdo en esta fase del crimen todas las cartas que un poli tenga en su, zona, en su zona propia, las tendrá que resolver, ¿de acuerdo? Ya veréis es que cuando un poli roba una carta de crimen, va, la controla él, ¿de acuerdo? Y tiene que resolver sus propias cartas de crimen. Y finalmente tenemos una fase de robo, que es sencillamente robar una carta de... Robar una carta de nuestro mazo y darle la vuelta a esta carta. Esto porque le damos la vuelta a la carta, porque cuando somos muchos jugadores y, como ya os comenté, los turnos no siguen en un orden preestablecido. Nosotros podemos decidir en todo momento quién juega primero, quién juega segundo. En este caso, si sois cuatro, podéis decidirlo siempre. Pues cuando acabemos nuestro turno de poli, le damos la vuelta. Cuando todo el mundo tenga la carta volteada, ya pasamos a resolver el turno del criminal. Que esto, digamos, es un turno eh, común para todos. El criminal hará esto para todos, no cada uno tiene que resolverlo, sino que se resolverá una la vez y ya está y finalmente haremos el turno del caso acordos que tenemos que resolver un caso pues esto es como acti no nos activamos nosotros se activa el criminal se activa el caso y una vez se acaba la última fase del del turno del caso se le da la vuelta a la carta de los polis y volvemos a empezar, ¿de acuerdo? Simplemente es ir repitiendo estas rondas de aquí. Pues muy bien, yo creo que podemos empezar con el turno de los polis, que es lo que nos va a preocupar a nosotros y lo primero que tendremos que hacer para ver cómo nos movemos y cómo hacemos cositas por Brook City. Y luego ya eh, lo vamos viendo y luego ya pasaremos a, al otro lado de la carta. Venga, vamos allá. Venga, pues empezamos con el turno de los polis y la primera de las fases que tenemos que resolver es la fase de despachar. El primer paso en la fase de despachar básicamente es preparar las cartas agotadas en nuestra zona de juego de policía. Ahora de momento, como no tenemos ninguna carta que esté agotada, fijaros que incluso los, los coches patrulla se podrían agotar, pero como no tenemos ninguna agotada, no tenemos que hacer nada. Vale, el siguiente paso en la fase de despachar es robar una carta de criminal, que son estas de aquí, ¿os acordáis de este mazo que teníamos por aquí? Pues mira, corto por aquí y digamos que es el turno de Lester, ¿de acuerdo? Pues venga, robo esta carta de aquí, le damos la vuelta y veremos qué tipo de carta es. Pues fijaros, es un crimen, ¿veis? Aquí lo pone, crime. Esto significa que es un crimen. Esto de aquí, este número de aquí, es el, 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 el umbral de Bast. Para poder eh, deshacernos de esta carta del tablero, ¿de acuerdo? Necesitamos cuatro de progreso en esta carta para poder, para poder deshacernos de ella, ¿vale? Esto de aquí son las resistencias que nos tiene. Nosotros, cuando tenemos un encuentro, podemos hacer el encuentro con tres tipos, digamos, de, de acercamientos. Podemos ir a la bestia con la pistola, podemos ir un poco más tranquis o súper tranquis, ¿vale? Entonces, este, este crimen, que es eh, subir las ventas, hace que se disparen las ventas, ¿vale? Eh, es mejor ir a lo bestia. Nuestro. Si os fijáis, si hacemos nosotros un encuentro normal por nuestra acción normal, iremos con el del medio, ¿de acuerdo? Con la gorrica. Eso significa que nos tendrá, si vamos ahí, nos tendrá una resistencia de uno. Para, para poder, eh, digamos, arrestar a esta chica de aquí, necesitamos cuatro éxitos, ¿de acuerdo? Pero ella nos restará uno. Así que necesitaremos realmente 5. Si vamos con la pipa, con los cuatro y hacemos. Si vamos con los walkies ahí de incógnito y tal, vamos a necesitar seis éxitos porque ya nos resta 2, ¿de acuerdo? Entonces, aquí, si hacemos esta acción de aquí, tiraríamos dos dados para el encuentro, ¿de acuerdo? Y luego escoge un policía para que descarte un estrés. Bueno, esto ya es una habilidad que tiene el bueno del Esther. Así que esta es la manera de ir, haciendo, de ir haciendo progreso en estas cartas de aquí, ¿vale? Si tú tiras dos, dos éxitos solo. Nos quitaría uno con esta acción, ¿eh? ojo, con esta acción. Nos quitaría uno y solo podríamos poner un progreso aquí. Y de esta carta se quedaría sobre la mesa y la miniatura también hasta que la podamos arrestar, digamos. Fijaros que si Meryl fuera la que hiciera su encuentro normal, iría con la pipa, ¿vale? Iría en plan agresivo. Así que a ella le cuesta menos eh, librarse de este... De este crimen que no, que no Lester, ¿vale? Lester ya sabéis, estoy muy viejo para esta puta mierda, tío, estoy... Yo me quedaba un día para jubilarme, bueno, en realidad ya se había jubilado, pero bueno, eh, ¿entendéis lo que os digo, no? Vale, pues fijaros, esta, esta carta, este crimen, aparece en, en el espacio Q3 del tablero, ¿de acuerdo? Es eh, un, un, una estación de autobuses, parece, y para ello tendremos que colocar una de las miniaturas. De las, de las chicas de las valquirias estas eh, en esta en esta localización fijaros que tiene un tren de tres acordaros que nosotros podíamos ir añadiendo influencia en estas cartas y cuando tiene tres encima eh, se convertirá en trendy de acuerdo y ahí fijaros aquí nos dice cuando se activa esta carta debes descartar una ficha de una ficha de hunch un, una corazonada o colocar uno de influencia en esta carta es la manera de que se vuelva trendy de acuerdo y aquí eh, si la si la logramos eh, arrestar, aplicamos el efecto de Bass, que es descarta una cinta del tablero. Acordados que las cintas son esas fichas verdes eh, con, con maletines, ¿de acuerdo? Pues venga, vamos a colocarla en el tablero y a ver dónde aparece esta chica. Y eso sí, esta carta se queda aquí, ahora parto la mano y se queda en nuestra zona de juego, ¿de acuerdo? Ya veréis es que luego tendremos que resolver las cartas de crimen que tengamos aquí. Y ella no puede resolver las de Lester y Lester no puede resolver las de Meryl, ¿vale? Cada uno tiene sus, sus propios casos, le asignan su caso y él tiene que ir a resolverlo pues venga vamos a colocar la miniatura en el tablero bueno, pues esta Valquiria aparece en Q3, que es este espacio de aquí, y podemos ir aquí y tener un, un encuentro con ella cuando estemos cerca. Cerca significa cuando estemos a pie o en un vehículo, pues adyacente, ¿de acuerdo? Ya veréis, ahora veremos cómo es el movimiento, pero mientras no estemos aquí, pues esta chica se quedará aquí y cuando se activa irá ganando influencia. Ahora de momento está bastante lejos, pero bueno, la dejamos aquí en la estación de autobuses y volvemos para arriba. Bien, esto acaba la fase de despachar. Ahora podemos pasar a la fase de actuar, ¿de acuerdo? Fijaros que he puesto esta Carta aquí, pero es que no tengo mucho espacio, ¿vale? Pero se supone que, por ejemplo, eh, dejad de, a ver si lo puedo hacer un poco mejor. Esto voy a hacer que esto es que cada, digamos, cada poli tiene dos zonas de juego: su zona de juego y la zona de juego de crímenes que tiene, ¿vale? Voy a poner este crimen aquí para acordarme, es que si no, no me cabe. Y hay que ponerlos de izquierda a derecha, ¿de acuerdo? Más que nada porque aquí voy a poner su, las cartas que vaya jugando él, ¿vale? Venga, vamos a la fase de actuar. Para la fase de actuar, tenemos eh, tres, tres pasos que podemos hacer y podemos hacerlos todos en el orden que queramos, ¿de acuerdo? Uno es movernos, el paso de movernos, que ya veremos cómo se soluciona ahora cuando vayamos al tablero. Luego hay un paso que es el paso de carta. El paso de carta nos permite bien robar una carta de nuestro mazo y añadirla a nuestra mano, ¿vale? O podemos eh, jugar una carta de nuestra mano. Entonces, voy a optar Ahora mismo por jugar una carta de nuestra mano, ¿vale? ¿Cómo, cómo, hace, ¿Cómo haremos esto? Fijaros, las cartas tienen distintos tipos. Hay tácticas, las tácticas son cartas que una vez jugadas aquí se quedan sobre la mesa y nos proporcionan habilidades, digamos que son maneras de chutarnos. Y luego hay encuentros, si os fijáis, eh, esto nos permitiría hacer un encuentro con una pistola. Digamos que nuestro amigo Lester, cuando hace su acción normal, va un poco más de tranquis, pero cuando juega esta carta es, es un momento, digamos, chungo, ¿vale? Ahora yo, si estuviera en. En, al lado de, de un encuentro de un crimen o algo podría resolver este encuentro de acuerdo para, para hacerlo con estas condiciones vale en este caso tendríamos menos resistencia y tenía dos copias de esta carta de, de aquí de acuerdo vale vamos a jugar vamos a jugar una carta de táctica más que nada porque siempre nos conviene al principio tener tácticas para ir chutándonos y esto hará que nosotros podamos tener más habilidades durante la partida Fijaros, por ejemplo, Words of Wisdom, las palabras de sabiduría. Si tengo esta carta bajada sobre la mesa, cada vez que empiece un turno nuestro, ganaremos una ficha de corazonada. Esto es buenísimo, ¿vale? Porque ya sabéis que las fichas de corazonada nos permiten tunear un poco nuestras tiradas. Si, además, cuando la tengo bajada, si yo la agoto, ¿de acuerdo? Antes de que el antes del encuentro de un poli, es decir, incluso puede ser Meril, ¿vale? descarta una descarta una corazonada y ese poli gasta gana un, un dado para el encuentro, ¿vale? O sea, si el encuentro nos permite tirar dos dados, si yo hago esto, podremos tirar tres dados, y esto lo puedo hacer conmigo o con Meryl, ¿vale? Y finalmente, prepare. ¿Prepare qué es? Prepare es si yo tengo la carta aquí, ¿vale? Yo eh, tengo distintas copias de las mismas cartas. Si yo tengo esta carta bajada, esta carta de táctica, y en mi mazo vuelvo a robar una carta de táctica, la puedo jugar, la puedo descartar para usar el efecto preparada de esta, que es que cada poli... Gana un hunch, ¿de acuerdo? Solo se puede tener una copia de la táctica sobre la mesa, es decir, una vez baje esta carta aquí, que ya no se descarta, las, las otras copias me van a servir básicamente para activar este efecto preparado de aquí, ¿de acuerdo? Y aquí tengo la otra táctica que tengo en la mano, que es. Durante cada uno de tus encuentros de gorrica, es decir, podría ser el, el básico que tengo, eh, gano un dado más. Para hacer estos encuentros tiraría tres dados en vez de dos. Buenísimo, ¿vale? Y cuando está, cuando está preparada, si yo robo esta carta y la descarto, me descarto de un estrés, que acordaros que Lester tiene 8, porque es un, un viejo lobo y ha visto de todo, ¿de acuerdo? Eh, venga, ¿qué vamos a hacer? Venga, va, voy a jugar las, las palabras de sabiduría, ¿de acuerdo? Al principio de mi turno puedo ganar un un hunch pero como mi, el principio de mi turno ya ha pasado pues bueno de momento bajo la carta vale y ahora directamente eh, tengo esta cartita aquí ahora tengo tres cartas en la mano voy a dejar la mano aquí y este básicamente es el paso de cartas que comentábamos de acuerdo. y ahora eh, el tercer paso que se puede hacer según la, eh, según la cartita que estoy siguiendo es el paso de acciones de acuerdo. aquí es cuando podemos hacer una de estas cosas. vale. nos podemos mover, es decir, yo me puedo mover en el paso de moverme y moverme en el paso de acciones con lo cual me movería dos veces si necesito llegar a un sitio muy lejano del tablero. puedo moverme desde aquí y desde aquí. puedo hacer una carta de acción. es decir, hay cartas que tienen la palabra acción, como por ejemplo aquí Aquí, ¿vale? Eh, Perdón, aquí no se ve, pero aquí también, ¿vale? Action. Significa que yo haría esto. Pues puedo hacer este encuentro de aquí. Hunch action es básicamente ganar una ficha de corazonada por la cara, sin hacer nada más, ¿vale? Y eh, fase de interacción. A veces hay algunas cartas que tienen la palabra clave interactuar y haces eso, ¿de acuerdo? Y, y fijaros que aquí nos dice, nota, puedes entrar o salir de un vehículo una vez cada paso de la, de la fase de acto, ¿vale? Es decir, cuando nos movemos, pues, o sea, podemos entrar gratis al al coche, movernos con el coche, salir y entonces en la fase de cartas, salir del coche, volver a entrar, podemos hacerlo varias veces. Es gratis, pero no lo podemos hacer todas las veces que queramos, ¿de acuerdo? Pues venga, vamos a ver qué podríamos hacer ahora y dejad que me lo piense y vamos a ver qué pasa con, con el amigo Lester. Vale, si os acordáis, estamos todos en la comisaría y tenemos una de las pistas que nos permitirán ganar la partida, ¿de acuerdo? La tenemos eh, justo en la comisaría. Un fallo que he cometido yo es que esta, estas pistas en esta partida empiezan activadas, tenemos que desactivarlas, ¿de acuerdo? Así que, venga, vamos a ver. Nosotros podemos tener ahora un encuentro con, con esta ficha de aquí, ¿de acuerdo? ¿Y cómo lo haremos? Pues como estamos en la fase de actuar aún, ¿os acordáis? En, vez, eh, en mi action step no me voy a mover, no voy a ganar el hunch, ni voy a interactuar. Voy a hacer una acción de carta. Y la acción de carta que voy a hacer, pues es mi acción de carta normal, que es esta de aquí, y voy a tener un encuentro con ella, ¿de acuerdo? Pues venga, vamos a ver. Vamos a hacer un encuentro con dos dados. Fijaros que tiene un threshold que es 3P. Eso significa que como somos dos jugadores, para arrestar a esta carta, digamos... Necesito seis, seis éxitos, pero bueno, vamos a hacer eh, esto de aquí, ¿vale? Voy luego, puedo escoger un policía para que descarte un estrés, pero como nadie tiene estrés de momento, no vamos a hacer nada. Pues venga, traigo la bandejita y empezamos ya a bandejear aquí sin parar. De momento voy a tirar dos dados, ¿vale? ¿Qué más tenemos por aquí? Fijaros que tenemos esta carta de aquí que nos dice, antes de que un poli tenga un encuentro, como es el caso, puedo descartar una ficha de corazonada para ganar un dado. Pero como no tengo fichas de corazonada, no puedo, no puedo hacerlo, ¿vale? Así que nada de nada, pues venga. Eh, vuelvo esta carta a su sitio y vamos a tirar los dados. Vamos a ver si conseguimos colocar algo de, algo de progreso aquí en esta carta. Fijaros que vamos a hacer el encuentro de gorrica, el encuentro normal, ¿vale? Y este encuentro tiene una resistencia de 1. Así que nos va a restar un éxito de los que saquemos. ¿Vale? Venga, ¿qué más dice por aquí? Después de hacer un encuentro con esta carta, podemos indagar un poquito más. Acordaros, luego lo vamos a hacer. ¿Vale? Pues venga, tiramos. ¿Y qué tenemos? Pues fijaros, tenemos un éxito y un, y un hunch. ¿Qué pasa? Como no tengo fichas de hunch para gastar. Puedo ganar esta ficha. De momento lo que voy a hacer es... Eh, tengo un éxito, ¿vale? Pero como tiene una resistencia de 1 contra el tipo de encuentro que le he hecho, no le voy a hacer absolutamente nada. Me lo para. Como no tengo fichas para gastar, lo que sí que puedo hacer es usar este dado para ganar la ficha. Así que Lester ahora sí ya tiene un Hunch, pero por supuesto no lo puede gastar ahora, ¿de acuerdo? Eh, una vez se resuelven los dados es cuando lo gano, pero ya hemos hecho esto. Así que nos, no lo puedo aplicar ahora, pero bueno, lo tenemos para más tarde si queremos. Entonces, esta carta ahora mismo no puede hacer nada más. Aquí tenemos un efecto de activación que se activará ella cuando le toque. Y aquí tenemos un efecto eh, de Bust, que es cuando logremos poner 6 de progreso aquí, vamos a resolver este efecto de aquí, que básicamente es eh, quitarla de la partida, ¿vale? Pero bueno, de momento, como no le hemos hecho nada, pues vuelve a su sitio y vamos a seguir con... En el turno del Lester. Venga, voy a intentar mandar al Lester a la zona sur de la ciudad, que parece que es donde está la acción, ¿vale? Y vamos a dejar que Meryl se ocupe de esto, a ver si conseguimos que ella tenga un poco más de suerte que el bueno del Lester. Pues venga, vamos a hacer el único paso que nos quedaba de la fase de actuar, que es movernos, ¿de acuerdo? Así que para movernos, lo primero que voy a hacer es, como estamos en un, en un paso de nuestra, de nuestra fase de activación, me monto en el coche y esto cómo se identifica? Pues mira, tenemos nuestra carta de, de coche patrulla en nuestra zona de juego. Colocaremos la miniatura de Lester aquí y ahora, pues el, a todos los efectos, Lester está dentro del coche, ¿vale? Vale. Ahora básicamente en el paso de movimiento podemos hacer dos cosas: movernos o no movernos. Si no nos movemos, nos podemos descartar de un estrés, ¿vale? Si nos quedamos tranquilitos, eh, nos descartamos de un estrés. Pues si nos movemos, en general, podemos mover tres. ¿Qué significa mover tres? Si vas a pie Puedes mover tres espacios, uno, dos, tres, ¿vale? Se puede entrar en las localizaciones sin ningún tipo de restricción. Es decir, yo puedo moverme en diagonal y puedo hacer uno, dos, tres y salir por aquí si quiero, ¿vale? Así que puedo atravesar localizaciones, entrar en localizaciones sin problema. Esto es moverme tres a pie. Si me muevo en coche, en vehículo, no necesariamente en coche, eh, por, por Brook City, me muevo tres también. ¿Pero qué me muevo? Me muevo tres calles, ¿de acuerdo? Y acordaos lo que os dije en la preparación. Las calles son grupos... De cuatro, de cuatro casillas, ¿de acuerdo? Eh, no vienen muy bien delimitadas, digamos, ¿vale? Pero bueno, si te fijas un poco, hay unas, unas líneas negras que delimitan este cuadrado de aquí, este cuadrado de aquí, ¿vale? Así que yo podría coger ahora el coche, por ejemplo, y hago así. Esto es moverme uno, ¿de acuerdo? Ahora me muevo dos y ahora me muevo tres, ¿vale? En una calle, perdón, esto técnicamente tendría que estar aquí. En una calle, como mucho, puede haber dos vehículos grandes. ¿De acuerdo? Un vehículo grande y dos vehículos pequeños, o un vehículo grande y dos personas a pie. ¿Vale? Este es el límite que hay para que una calle quede bloqueada. Ahora me he movido tres, pero el coche patrulla tiene una, una habilidad que es eh, agotarlo. Y dice: mientras estés conduciendo este vehículo, como es el caso, puedes agotar la, la carta para moverte uno más por cada crimen en tu, zona, en tu zona de crimen, ¿vale? Acordaos que tenemos este crimen que hemos robado antes, así que yo agoto la carta, ¿de acuerdo? Y me puedo mover una calle más, que sería hasta aquí, ¿vale? Bueno, pues el bueno del Ester va chino-chano hacia la parte sur de la ciudad. De hecho, es igual que me ponga aquí que que me ponga aquí, ¿eh? Esto es, es indiferente. Simplemente tengo que entrar en estos cuadrados que conforman las calles, ¿vale? Pues venga, me quedo aquí, estoy justo encima del río, del Brook. De esta ciudad. Y nada, esto acaba aquí ya el, eh, la fase de activación del de Ester, porque ya hemos hecho todos los pasos que los repasamos: eran movernos, nos acabamos de mover, hemos hecho nuestra, nuestro paso de cartas, hemos jugado una carta de táctica, ¿de acuerdo? Y nuestra fase de acción, que era elegir una de estas, que ha sido jugar una acción de carta, que ha sido el encuentro que hemos intentado y fracasado miserablemente. Pues muy bien, ya hemos acabado la fase de actuar, pues ahora viene la fase de crimen. La fase de crimen es activar cada una de las cartas en nuestra zona de crimen, ¿de acuerdo? De izquierda a derecha y tenemos que resolver... Su, su habilidad, su capacidad de activar. Pues venga, nos vamos para nuestra zona de crimen, que tenemos un crimen, si os acordáis, el de los piratillas. Pues venga, ah, no, perdón, no es el de los piratillas, es el de disparar las ventas. Pues venga, vamos a ver cómo se disparan las ventas. Pues venga, repasamos un poquito la carta. Ahora aquí, si tuviéramos tres cartas, tendríamos que hacer las tres. De momento tenemos una, pero ya sabéis que cada turno vamos a robar una y mientras no nos las quitemos de encima, pues se irán acumulando, ¿vale? Con lo cual, malo. Pues venga, tenemos un tren de tres, ¿vale? Activar. Tenemos que descartarnos, está hablando del Esther, ¿eh? no de todos, tienes que descartarte de una ficha de hunch o colocar una de influencia sobre esta carta. Ahora mismo como el tren es 3, como puede llegar hasta 3, voy a colocar la influencia más que nada porque aún tengo tiempo y a ver si luego puedo aprovechar este hunch para una tirada mía de un encuentro o lo que sea. Así que venga, le coloco una influencia sobre esta carta y cuando tenga 3 ya veremos qué sucede, pero de momento solo tiene una, vale, perfecto. Esto acaba la fase de crimen del Esther, pues solo nos queda una fase más, que es la fase de robo, que nos dice: roba una carta y dale la vuelta a esta carta. Pues venga, le damos la vuelta a esta carta y podemos robar una carta de nuestro mazo. Así que digamos, digamos que en nuestro turno podemos robar dos cartas: una en, la, en el paso de cartas de la segunda fase, la fase de acción, pero luego siempre, siempre robaremos una carta como mínimo en, el último, en la última fase de nuestro turno. ¿Y qué hemos robado? Pues mira, deja que hablen, deja que hablen, fijaros. Podemos hacer un encuentro con Walkie Talkie, el, el más tranquilito, digamos, y es un encuentro con dos dados y dice, luego puedes descartar un estrés o escoger un poli, un poli, para que robe una carta. Podemos ser nosotros, por supuesto, o puede ser Merrill, ¿vale? Bueno, pues aquí tenemos nuestra nueva mano, nuestra nueva carta. Ahora sí que ha acabado el turno de poli de Lester, pues podemos pasar a hacer lo mismo con el turno de Merrill. Pues venga, turno de Meryl, vamos a su fase de despachar. Acordaos, primero eh, preparamos las cartas, no hay nada agotado. Así que tenemos que robar una carta del mazo de criminales, que será esta de aquí, y la colocamos en su zona de, de crímenes, ¿de acuerdo? ¿Qué tenemos aquí? Pues mirad otro crimen, ¿de acuerdo? Esto es aquí, marcando, marcando tendencia, tío. Tiene un tren de uno, esta solo, ¿eh? Ojo, que esta solo con una, con una influencia ya se vuelve una carta trendy. Aquí, si, para activarla, debe sufrir un estrés o colocar una influencia sobre un crimen, ¿de acuerdo? Un crimen que controle ella, que puede ser este u otro. Pero si colocamos aquí, por supuesto, se volverá trendy. Bueno, dejamos la carta aquí. ¿Y ¿eh? dónde aparece? Pues colocaremos en el J24, vamos a colocar la miniatura de la, de la Valquiria, que las tengo por aquí. Pues en el J24, pues vamos al tablero y a ver por dónde cae eso. Pues según la carta, J24 es el centro comercial y fijaros, J24 pues es por aquí, si no me equivoco, ¿eh? J24, correcto. Pues aquí tenemos otro crimen esperando a ser encontrado y de momento pues lo que decíamos, esta carta pasa a la zona de crimen de Meril. Ya tenemos una cosa de que ocuparnos, ojo, esta la restamos con 5, ¿eh? Esta con 4, esta es incluso un poco más difícil. Fijaros que tiene un poco más de resistencia, tiene uno con pistola, uno con walkie y dos con gorra. Este este es más chungo, ¿vale? Pues venga, ahora ya hemos resuelto la fase de despachar, pues vamos a la fase de acción, la fase de actuar y recordad, tenemos tres pasos y tenemos que resolverlos todos, pero en el orden que quedamos. Nos podemos mover Podemos hacer el paso de la carta, que es jugar una carta o robar una carta. Y finalmente el paso de acciones, que nos permite entre un menú de acciones. Vamos a ver qué nos convendría hacer, porque tenemos aquí a la buena de Meryl, eh, justo a, al lado de una pista que nos podría interesar. Hostia, lo que no he hecho antes es indagar un poco con, con Lester, ¿eh? ¿Sabéis qué? Si me perdonáis, voy a indagar con Lester, ¿vale? Y luego acabaremos resolviendo el siguiente paso de, de Meryl. Venga. Vale, antes hemos tenido un encuentro aquí con la investigación encriptada y nos dice: después de que tengas un encuentro con esta carta, puedes indagar, dig deeper, ¿de acuerdo? Pues venga, vamos a indagar. Y esta carta, la carta de caso, eh, nos explica las reglas del caso, nos dice: dig deeper. ¿Qué significa dig deeper? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a indagar. Dice: revela una carta del mazo del caso por cada corazonada que tengas. ¿Os acordáis? Hemos hecho la tirada con el encuentro hemos ganado una corazonada y luego hemos continuado, ¿vale? Así que tenemos una corazonada. Puedes tomar el control de una carta revelada, es decir, si tuviéramos tres corazonadas eh, revelaríamos tres cartas y nos quedaríamos una, ahora la que eh, revelemos nos la quedaremos y la puedes agotar y luego devolver las otras ca cartas al mazo, ¿de acuerdo? Bueno, eh, vamos, a, vamos a coger aquí, por ejemplo, el mazo de caso, ¿de acuerdo? Y vamos a robar una carta y nos la vamos a quedar directamente. Esta, por ejemplo... ¿Y qué tenemos por aquí? Pues fijaros, es eh, un evento, pero lo que nos tenemos que fijar es en este símbolo de aquí. Esto es importante para ganar las fichas que necesitamos, ¿de acuerdo? Es todo, es todo un entramado de acciones, porque fijaros, cuando hagamos, eh, cuando consigamos esta, es, detener esta carta, le hagamos el bust, podremos eh, girar la ficha a su lado inactivo, ¿de acuerdo? Vale, una vez esté inactivo, un poli. Puede descartar tres cartas de caso que son como estas, que coincidan con el símbolo. Es decir, eh, necesitaremos tres cartas azules, ¿de acuerdo?, para ganar eh, el control de esa ficha. Cuando tengamos esas fichas, vamos a ganar la partida. Ya os digo ahora que esta partida no la ganamos ni de coña. Pero bueno, nuestros polis van a intentar lo que sea, ¿vale? Bueno, de momento, eh, Lester gana esta carta, eh, acordados, eh, agotada, ¿vale? Porque no... No puedo, no, no puedo hacer nada, simplemente son cartas de set collection que tiene para intentar conseguir cartas de pista. Vale, ahora sí podemos seguir con Meryl, venga. Pues venga, voy a empezar con el paso de carta, ¿de acuerdo? Voy a jugar una de las cartas de Meryl y no va a ser una táctica, así que será un encuentro, ¿vale? Juego esta carta y la descarto y fijaros. No, no hables tanto tía, chapa la boca. Hace un encuentro con dos dados azules, ¿de acuerdo? Y ganas un dado si has sufrido cinco o más de estrés. Esto no lo vamos a tener. Así que vamos a hacer un encuentro de walkie-talkie con la fichita, ¿de acuerdo? Fijaros que la fichita tiene una resistencia de uno con el walkie-talkie. Así que para poner progreso vamos a necesitar más de un éxito. Vale, venga. Vamos a coger la bandejita, ¿vale? Acordaos que tenemos esta carica por aquí. A ver, que tengo esta valquiria aquí, tío, que me molesta un poquito. Venga, vamos allá. Eh, vamos a tirar dos dados. Venga, tiraremos dos daditos y a ver si pues Meryl ahora que está en la comisaría estamos jugando en casa dice tío habla habla coño necesitamos encontrar cositas venga vamos a tirar los dados y de momento no tenemos nada más así que venga qué tenemos por aquí pues fijaros tenemos dos tenemos dos um, éxitos y un hunch vale como no tenemos fichas de hunch por gastar vamos a ganar esta ficha con lo cual Meryl ahora también tiene una corazonada y tenemos eh, dos éxitos como teníamos una resistencia de un éxito en el Walkie Talkie, vamos a colocar un, un éxito aquí, un progreso, ¿de acuerdo? Porque nos sobra uno, pues venga. Una fichita de progreso sobre la carta, ya solo nos quedan cinco. Casi nada, tío, casi nada, venga. Esta carta la descarto y ello resuelve el paso de cartas. He jugado una carta, ¿de acuerdo? Ahora voy a hacer el paso de acciones, ¿de acuerdo? Y en el paso de acciones, si os acordáis, podemos hacer la acción de una carta, ¿vale? Y qué casualidad. Mi carta de perfil tiene una acción, así que vamos a hacer otro encuentro con, el mismo, con la misma pista, ¿de acuerdo? Es un encuentro de pistola, si os acordáis este encuentro tiene una resistencia de 1 en todos los tipos de encuentro, así que sigo teniendo la misma resistencia de 1. Y también nos dice, tira dos, dos dados y antes de este encuentro puedes sufrir un estrés para tirar un dado más. Pues ¿sabéis qué? Lo voy a hacer. Así que venga, nuestra amiga Meryl ya tiene un estrés de los 12, con 11 más la echan, pero eh, tiramos un dadito extra. Venga, vamos a ver si podemos hacer algo más con, este, con esta pista que nos conviene si queremos ganar la partida. Venga, tiramos y ¿qué tenemos? Pues mira, 3 tres, tres éxitos, eso significa... Que colocamos dos progresos más sobre la club. La... Uy, mira que se me cae. Y ya tenemos tres. Bueno, ya tenemos la mitad del progreso que necesita esta carta para poder eh, bustearla, ¿de acuerdo? Pues venga, esta cartita vuelve a su sitio. O sea, os recuerdo que Meryl ya tiene ya tiene un estrés. Y ahora simplemente podríamos movernos. Pero, ¿qué pasa? No me voy a mover. No voy a mover a Meryl porque me interesa que continúe aquí para luego intentar hacer lo mismo. ¿Qué pasa? Que si no me muevo, acordaros, podemos perder un estrés, ¿vale? Como nos hemos quedado tranquilitos en nuestro sitio, pues perdemos el estrés y Meryl vuelve a estar limpia de estrés. Perfecto. Jugada maestra. Así se juega este juego. Eh, no, sé, no tengo ni idea de lo que estoy haciendo, pero ya ves de qué va, ¿no? Pues muy bien. Esto resuelve la fase de actuar de Meryl. Pues venga, vamos a su fase de crimen. Para la fase de crimen, acuerdos que tenemos que activar todas las cartas que estén en la zona de crimen de nuestro poli. Dice, activar. Tienes que sufrir un estrés o colocar uno de influencia en esta carta. Y si tiene uno de influencia, porque tiene un trend de one, ya será una carta trendy, ya será una carta que marca tendencia, así que no nos interesa, con lo cual vamos a ganar de momento un, un estrés, ¿de acuerdo? Esto nos permite colocar un, una influencia sobre un crimen. ¿eh? Si aquí hubiera otro, podría colocarla en otro, pero como solo tengo este de aquí, y acordaos que solo puede colocar eh, Meryl solo puede colocar eh, fichas de influencia en cartas de crimen que controle ella. Eh, no podemos colocarla en la de Lester, así que de. Momento prefiero quedarme el estrés y luego a ver si sacamos un crimen que tenga un tren un poco más alto, y en el momento de resolver esto, pues ya le colocaríamos la influencia a la otra carta. Vale, pues finalmente solo nos queda la fase de robo. ¿Os acordáis? Que era robar una cartita del mazo. ¿Y qué robamos? Pues mirad, eh, aquí, sin de threads, es buscando los hilos que, que unen todas las pistas del caso, fijaros. Y cuando jugamos esta carta, es una habilidad, es una carta que se juega y se descarta, y dice: cada policía, ojo, cada poli puede agotar. Eh, hasta dos cartas de crimen en su zona de crimen, de acuerdo. Eh, ¿Qué pasa cuando las cartas están agotadas, las de crimen incluidas? No se resuelven. Así que ojo, nos puede ir muy bien. No se activan. Luego, por cada por cada carta de crimen que esté que quede preparada en su zona, cada poli puede escoger descartar un estrés, ganar un hunch o poner eh, un progreso sobre ese crimen. Hombre. Hostia, está muy bien porque te, te, te hacen elegir entre descartar, entre agotar crímenes para no resolverlos o no agotarlos, pero colocar eh, progreso, colocar cositas así para intentar sacar beneficio de otra manera. Pero bueno, esta carta nos servirá más cuando tengamos más crímenes sobre la mesa. Ahora mismo es una carta un poco inútil, pero es buenísima, ¿vale? Pues venga, a la mano que va, eso significa que como ya hemos hecho la fase de robo de Meryl. Giramos su cartita y como los dos polis tienen la cartita de turno girada, pues es hora de pasar al turno del criminal. Venga, vamos a ver cómo va esto. Vale, ahora tenemos que resolver todos eh, como grupo el turno del criminal una sola vez. Para ello tendremos que resolver todas las cartas que están en la zona de juego del criminal, que ahora mismo pues, esta, es esta fila de que tengo aquí arriba, ¿de acuerdo? Y las tenemos que activar de izquierda a derecha, ¿vale? Tened en cuenta, nos lo dicen las reglas, ¿eh? que incluso la, la carta de operación, la del criminal y tal, también se activan, así que no penséis que solo se van a activar las que vayan saliendo por aquí, ¿de acuerdo? Pues venga, vamos a activar la de Mickey Scott. La de Mickey Scott, ¿qué dice? Mientras Miki esté sobre esta carta, solo puede ser encontrada, solo se puede hacer un encuentro con ella por un poli que esté junto a una cinta, ¿vale? A una ficha de cinta de las del tablero. Después de que Miki sufra el encuentro, lo mueves a esta carta si se puede, ¿vale? Así que en principio eh, Miki puede estar o en esta carta o en el tablero, se irá, irá alternando, ¿vale? Y aquí tiene un efecto de bust, si lo detenemos. Así que en principio Miki no se activa, ¿vale? Bueno, continuamos. Los singles, leak singles, leak singles es los singles filtrados, se filtran a la, a la radio y tal, ¿vale? Y aquí tiene un efecto de activar. ¿Qué dice este efecto de activar? Dice. Coloca uno de influencia en un crimen, ¿vale? El que queramos. Luego, cada poli que tiene al menos un. Luego, cada poli que tenga un crimen trendy, lo que decíamos antes, ¿eh? aquello de irles añadiendo influencia, eh, en su zona de crimen, tiene que colocar una cinta en una localización al azar o sufrir un estrés al loro, ¿eh? Ya veis por qué no nos interesa que las cartas de crimen sean trendy, porque las que son trendy se, se, van a, se van a activar colocando más cintas sobre el tablero, y eso no nos interesa. Pues venga, tenemos que colocar una influencia sobre un crimen, eso sí, entre todos. Pues aquí tengo la influencia y la voy a colocar sobre el crimen de Lester, ¿de acuerdo? Ahora tiene dos influencias, así que no tenemos ningún crimen trendy de momento. Y dice luego... Cada poli que tenga un crimen trendy tiene que colocar una cinta o sufrir un estrés. Como no tenemos ninguna, este paso nos lo podemos saltar. Algo es algo. Pasamos a la operación, ¿de acuerdo? Que es la última carta que hay que activar de momento. Aquí tiene un efecto de activación que dice: si Mickey está en su carta de sospechoso, lo está. Eh, si Mickey está en su carta de sospechoso, tiene que tocar un concierto, ¿vale? Hace un bolo. Si no, coloca una cinta en una localización al azar. O sea, las cintas van a. El, el grupo de valquirias de, de Mickey reparte cintas sin parar por la ciudad, ¿vale? Entonces, como está en su carta de, de, de sospechoso, tenemos que hacer que vaya a hacer un pequeño bolo. Supongo que será un bolo de calentamiento y dice: Coloca a Mickey en una localización al azar del tablero. Pues perfecto. Luego, coloca una cinta en una localización al azar, a no ser. Que los polis descarten una pista, una pista, ¿vale? Las pistas son estas cartas de aquí, que salieron con error en, en la preparación, ¿de acuerdo? Son estas cartas de aquí. Nosotros las podemos ganar y las podemos gastar para tener un efecto muy bueno. Pero si no las gastamos, es aquí, cuando nos dice que si las tenemos, las podemos descartar para que no sufra... Para que no suframos las consecuencias de lo que nos dice aquí. Pero como no tenemos ninguna, ninguna carta de elite ahora mismo, tenemos que colocar a Mickey en una localización al azar. Y tendremos que colocar una cinta en una localización al azar. Así que, de momento, a tragar Kina, tío. Brook City. Si Brook City tiene que librarse del crimen, gracias a Lester Nelson y a Meryl Jones, lo llevamos claro. Venga, vamos a colocar a todo esto que tenemos que hacer. Pues venga, para determinar localizaciones al azar. Necesitamos las cartas de pista, ya lo sabéis, porque cada una de ellas tiene una localización del tablero, ¿de acuerdo? Pues venga, vamos a colocar al bueno de Mickey. Aquí tengo su miniatura. ¿Y dónde va a aparecer este hombre? Pues mirad, en el L29, en unos almacenes, tío, va a hacer un bolo en un almacén, ¿sabes? Pues venga, L29, tenemos aquí la L, el 29 aquí, pues mira, el bueno de Mickey aparece aquí, ¿vale? Aquí están los, los almacenes estos. Esta carta, de momento la descarto para que no aparezca la cinta en el mismo lugar. Y ahora vamos a colocar la cinta, pues en un Lugar aleatorio de Brook City. A ver dónde aparece otra cinta con el vídeo prohibido. Pues mirad, en P27. Tenemos aquí el 27, tenemos la P aquí en los Relic Boots. Parece una especie de parque. Bueno, parque con coches abandonados, eso sí. Pues venga, en P27 aparece una cinta. Pues cogemos una de las fichas de asset y en P27, que es aquí, aparece la cinta. ¿De acuerdo? Bueno, estas cartas se pueden volver a mezclar porque simplemente son para colocar. Para colocar cositas sobre el tablero. Pues venga, tenemos el mazo de Lich preparado. Eso sí, colocamos la pista activa siempre encima para estar al loro de donde tenemos que ir, que de momento es el aeropuerto. Y ahora ya hemos resuelto todas las cartas de criminal. Así que el turno del criminal acaba aquí, ¿vale? Si hubiera más cartas, pues seguiríamos resolviendo hasta que no quedaran ninguna más. Pues venga, tocará el turno del caso, ¿vale? Vamos a la fase de activación del turno. Eh, perdón del caso y vamos a ver cómo se tienen que resolver estos pasos son tres fases y una de ellas es la fase final así que realmente son dos cositas venga vamos allá pues de manera muy similar al criminal el turno del caso es activar también todas las cartas que hay de izquierda a derecha de acuerdo en este caso eh, las reglas del caso no tienen ninguna activación pero esta primera pista que tenemos la investigación encriptada sí que tiene una que es escoge un policía vale ese poli puede descartar una lead que no tenemos para tomar el control de una carta de, de la pila de descartes del caso y eh, agotarla. ¿Os acordáis que antes nuestro... Hostia, no lo he hecho, tío. No lo he hecho con Meryl, no he hecho el Dig Deep Deeper, ¿eh? Soy, soy, muy, soy muy lerdo, tío. Eh, ¿Os acordáis que antes hemos hecho un Dig Deep Deeper y el amigo Lester ha ganado esta carta? Pues esto nos permitiría buscar en la pila de descartes del caso y coger las cartas que nos interesan, ¿vale? Así que en principio no está nada mal. Pero ahora mismo no lo podemos hacer porque no tenemos leads. Así que este es todo el efecto de activar que hay. Ahora, digamos que ya acabaría casi acaba el turno, ¿vale? Pero antes de hacer el siguiente paso, que es robar una carta de caso y colocarla aquí, voy a, voy a hacer el Dig Deep Deeper. Voy a hacer el Dig Deep Deeper de, de Meryl, ¿vale? Porque lo ha hecho dos veces y así que podríamos hacer Dig Deep Deeper dos veces. Venga, dejad que vuelva para atrás y lo hacemos, va. Vale, aquí tengo el mazo del caso, ya me perdonaréis, pero es que, que tío, si no hago esto que me, que me beneficia, no vamos, no vamos a hacer nada. Vale, si os acordáis, Meryl ha hecho dos encuentros con con la ficha del caso, con la ficha de pista, ¿de acuerdo? La primera tirada que hemos hecho es cuando hemos sacado una corazonada, con lo cual, justo después de resolver el encuentro, tenía una corazonada. Así que puedo robar una carta y quedármela. ¿Qué tenemos por aquí? Pues mirad, un tipo de ficha que de momento no nos interesa ahora mismo. Pues venga, esto se agota y eh, Meryl se la queda. ¿Qué pasa? Que luego hemos vuelto a tener otro encuentro con la ficha, ¿os acordáis? Y la carta nos dice que cada vez... Que un poli tenga un encuentro con esta carta, puede hacer un dig deep deeper. Pues venga, vamos a hacer otro dig deep deeper. Que por supuesto, hemos sacado tres. Si os acordáis, hemos tirado tres dados y eran tres, eh, tres éxitos. Pero no hemos sacado ningún hunch, ni siquiera hemos gastado ninguno. Así que seguimos te, teniendo el mismo que la vez anterior. ¿Qué tenemos aquí? Pues otro conito. Nada, nada, que no sale, no sale el disquete. Tendremos que ir por las bravas. Pues bueno, ahora sí que ya hemos hecho los dos dig deep deeper de Meryl. Ya me perdonaréis, ¿eh? pero es que. Hay tantas cosas que controlar que hostia, se despista uno, ¿eh? Pues venga, vamos, venga, voy a hacer el siguiente paso, ya que estoy aquí con este mazo, el siguiente paso del turno del caso, después de haber activado todo, es la fase de robo. Tenemos que robar... Y resolver una carta del mazo de robo, ¿de acuerdo? Por eso puede quedar. Eh, si, si es un evento y lo descartamos, luego podemos tenemos esa habilidad que nos permite buscar en el descarte de las, de las cartas del caso, ¿vale? Pues venga, voy a robar esta de aquí, por ejemplo. ¿Y qué nos dice? Vamos a resolverla. ¿Qué es? Un evento. Pues un evento se resuelve y se, y se, y se elimina. ¿Qué nos dice? Cada poli que controle una ficha de club, una ficha de pista, una ficha de esas de, colo, de colores, sufre un estrés. ¡Qué bien! Cada poli que no controle ninguna ficha de esas, Sufre 2 estrés. Y así se juega este juego, ¿vale? Y luego simplemente esta carta se descarta, ¿de acuerdo? Esto es un efecto de, eh, de agotar, pero para eso tenemos que tener control de esta carta. Pues nada, fijaros, es el Jesse Drowner, ¿eh, tío? El, el asesino en serie que está buscando la poli. Pues venga, esto significará. Que tanto Lester como Meryl se comen 2 de tres cada uno. Pues mira, ya tenemos a Lester en 2 de 8 y a Meryl en 3 de 12. ¿Vale? Esto va al descarte y este mazo vuelve a su sitio. Vale, y finalmente solo queda una fase en el turno del caso que es darle la vuelta a esta carta y todos los polis pues, pueden volver a jugar. Aquí acabaría una ronda de Brook City. ¿Qué os ha parecido? Vale, ahora que ya hemos visto cómo funciona una ronda, voy a intentar hacer otra, digamos, un poco a mejor ritmo, ¿vale? Vamos a empezar con Meryl como poli activo y luego haremos Lester. Pues venga, Meryl, lo primero, fase de despachar, que tenemos que eh, preparar las cartas agotadas en nuestra zona de, de poli, acordaos. Eh, cuando hacíamos un dig Deep deeper, nos permitía tomar control de cartas de pista. Esto significa que estas cartas se preparan porque están en nuestra zona de juego, ¿de acuerdo? Y así es cuando las podemos agotar, ¿vale? Tenemos unos efectos de agotar que las podemos agotar. Perfecto. Pues venga, ya tenemos esto. Lo siguiente que era robar una carta de criminal y ponerla en juego. ¿Qué tenemos por aquí? Pues fijaros, otro crimen. Es un rodaje de un videoclip, ¿vale? Pues venga, esto tiene un tren de 3, aparecen F2 y cuando se activa, tenemos que sufrir estrés o colocar influencias sobre esta carta. Como mínimo tiene un tren de 3 que algo es algo. Cogemos una miniatura y ¿dónde aparece? En F2, en el salón recreativo. Pues venga, F2 tenemos aquí el F, el 2 está justo al otro lado del tablero, pues mirad, lo coloco ahí ya. Y ahí tenemos un crimen en marcha, ¿vale? Esto acaba la fase de dispatch, pues vamos a la fase de actuar. Os recuerdo que podemos hacer, eh, tenemos que hacer tres pasos en el orden que queramos. Movernos, paso de carta o paso de acción, ¿vale? Y sabéis que como tengo a Meryl en la comisaría de Polecida con la, con la ficha, vamos a intentar tener más encuentros con, con ella, a ver si conseguimos colocar más progreso y la busteamos y luego ya podemos controlarla. Al final es lo que tenemos que hacer. Y haré que, Nelson, eh, que Lester, perdón, eh, me sale Leslie todo el rato, tío. Leslie Nielsen. Haré que Lester vaya a buscar las, las, las cintas que hay por Brook City. A ver si podemos quitar a este hombre del tablero y vamos al menos ganando un poco de tiempo. Venga, pues venga, vamos a hacer un encuentro con la ficha. Bueno, para hacer este encuentro estoy haciendo el paso de acciones, ¿de acuerdo? Que es la carta de acción que vamos a hacer nuestra, nuestra acción normal, que es hacer un encuentro con dos dados, ¿vale? Pues perfecto, venga, hacemos un encuentro con dos dados y voy a sufrir un estrés extra para tirar un tercer dado, ¿de acuerdo? Voy a ver si así puedo avanzar un poquito más. Es un encuentro de pipa, pero ya sabemos que este encuentro todas las resistencias son de uno. Así que venga, a ver qué sale por aquí. Pues mirad, perfecto. Estos son tres éxitos, pero este dado explota, con lo cual puedo tirar otro dado. Todas las caras siempre nos dan algo, ¿vale? ¿Qué tenemos por aquí? Pues mirad, esos son tres y una cuatro. Tenemos cuatro éxitos. Con la resistencia de uno, eso significa que podemos colocar tres progresos más sobre la carta. Y la carta necesitaba 3P progresos, lo cual significa 6. Teníamos 3, colocamos 3. Tío, busteamos la carta. Eh, le damos la vuelta a esta ficha, a su, fase, a su lado inactivo y sacamos esta carta de la partida. Pues venga, mirad. Le damos la vuelta a la ficha, la ficha ya está inactiva. O sea, Meryl es una hackeadora anata, está ahí dándole a los ordenadores. Y esta carta, ¿de acuerdo? Esta carta desaparece, de, desaparece del juego. Pues venga, si os acordáis, teníamos un minimazo de 5 cartas, que era el mazo de la conspiración. Así que venga, ahora tenemos que darle la vuelta a, a otra carta y tenemos otra, otra pista activa. ¿Qué tenemos por aquí? Pues mira, por supuesto, ¿qué teníamos? Teníamos estrellas y conos, pues sale la cruz morada, tío. La cruz morada en, en el Jersey, el Jersey es el río, ¿eh? Pues en N11 aparecerá la pista de la, perdón, la ficha de pista morada en su lado activo. Y N11 es pues justamente aquí. Mirad, creo que aparece en el plano y todo. Es N11, es aquí. ¿Vale? Pues aquí tendremos que venir a hacer los encuentros. De momento, esta ficha sigue en el tablero. No tenemos el control de ella, ¿eh? Pero como mínimo ya está busteada. Ahora ya podemos tomar su control. Pero hey, ahora no me olvido. Hemos tenido un encuentro con la ficha. Así que podemos hacer un Dig deep Deeper. Venga, a ver si nos sale una fichita del disquete, hombre. Que necesitamos. Perdón, una cartita del disquete, que necesitamos tres cartas de estas para poder quedárnosla. ¿Qué tenemos? Otra estrella roja. Bueno, os recuerdo que entra agotada y además podemos tener un máximo de 5 cartas en nuestro control. Pero de momento tenemos 3, ¿vale? Venga, esta carta desaparece de la partida. Y ojo, que nos dicen que ella podría descartar eh, cartas que controlen los policías. ¿eh? Es decir, si Lester tiene una de las cartas que nos vaya bien, también la podemos gastar. Por ejemplo, ahora mismo tenemos dos de Cono. Y dos de estrella roja, no tenemos ni una de estas ni una de estas. Sale todo perfecto, tío. En clásico modo clásico, a qué se juega. Sale todo al revés. Pues venga, hemos hecho la acción de la carta. Muy bien. Ahora vamos a hacer el paso de carta, ¿de acuerdo? El card step. Y ahora acordaos que puedo o robar una carta o jugar una carta. Y voy a jugar esta táctica, que la voy a colocar en la zona de juego de Meryl, y, nos, y que dice así: esta eh, mantiene la sangre fría bajo la presión, ¿vale? Dice. Mientras haya sufrido al menos dos de estrés, que es así, gana, un, gana una corazonada cada vez que un crimen eh, sea derrotado, de acuerdo. Pues venga, esto va a nuestra zona de, de juego de policía y hemos hecho el paso de cartas. Y ahora qué podemos hacer? Pues nos podríamos mover, pero no me vo voy a mover y descarto un estrés, de acuerdo, que tenía cuatro ya y se pone la cosa muy chunca y acabamos de empezar. Pues venga, descarto este estrés y de momento no me muevo de la comisaría. Pues vale, ya hemos hecho el paso de actuación. Pues ahora viene el, la fase de crimen. A, acordaos, activa cada carta en tu zona de crimen de izquierda a derecha. Pues vámonos para el otro lado del tablero. Pues venga, activamos las cartas de Meryl de izquierda a derecha. Sufre un estrés o coloca una influencia sobre un crimen. Bueno, pues de momento no me voy a comer un estrés y voy a colocar una influencia sobre este crimen. Como tiene un tren de tres, de momento no es trendy. Si lo colocara aquí, esta ya sería trendy. Vale, activado. Ahora está aquí. Debes sufrir un estrés o colocar una influencia sobre esta carta. Pues venga, vamos a colocar otra influencia sobre esta carta. De momento no es trendy, pero solo le falta uno para llegar a ser trendy. Bien, y una vez resueltas las dos cartas de crimen, ya podemos pasar a la fase de robo, que es robar una carta de nuestro mazo que irá directamente a nuestra mano. ¿Y qué tenemos por aquí? Pues mira, medidas desesperadas. Es un encuentro, podemos usarla para un encuentro, es un encuentro agresivo con una pipa y dice: encuentro, tiras dos dados. Y dice: antes de este encuentro puedes sufrir un estrés para reducir la resistencia del objetivo a cero. ¿Os acordáis que.? todos los encuentros tienen un, un, una resistencia, pues esto nos permitiría reducirlo a cero. Con uno de dos, pues está muy bien. Con uno de uno, bueno, está bien, pero con uno de dos es brutal. Vale, pues esto acaba eh, el turno de policía. De, de Meryl. Ahora giraría su cartita y le tocaría al bueno de Lester. Pues venga, vamos con Lester. Bueno, pues empieza el turno del amigo Lester, y antes de empezar su turno, dice unas palabras a los jóvenes chavales de la comisaría, y así gana una corazonada. El tío se inspira y dice: ¿Sabéis qué? Si hacéis esto y tal, porque en mis viejos tiempos yo recuerdo cuando en el 67 estábamos en la calle 3 con la 27 y vino un tipo y bla 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 bla. Ya sabéis, se enrolla la hora del café, aquí lo veis. Y bueno, el tipo se inspira y gana un hunch, ¿Vale? Esta es nuestra habilidad. Ahora eh, empieza la fase de dispatch y preparamos todas nuestras cartas que controlemos en la zona de poli, que son estas de aquí y esta de aquí. ¿Os acordáis que tenemos una carta de pista? Perfecto. ¿Y ahora qué, qué pasa? Pues tenemos que robar una carta de criminal y la colocamos en nuestra zona de crímenes. ¿Qué tenemos por aquí? Pues mirad, otro crimen, por supuesto, otro. Otro rodaje de videoclip, ¿eh? casi nada. ¿Y dónde aparece este? Pues en el pub de Connor, en el F23. Pues bueno, en el F23 vamos a colocar una miniatura que, como podéis ver, no sirven absolutamente para nada, pero eh, hacen que el juego sea más bonito y que tenga plástico. Pues venga, dejad que busque esto en el mapa. El 23 está aquí, la F está aquí. Pues muy bien, en el pub de Connor ya tenemos la, la mini colocada y esto significa que ya hemos resuelto la fase de dispatch, vamos a la fase de actuar. Podemos movernos. Eh, jugar una carta o robar una carta y hacer una acción. ¿Sabéis qué? Voy a mover el coche de Lester, que el amigo está ahí con su, con su cruiser, dando vueltas por la ciudad. Bueno, vamos a intentar que Lester se dedique un poco a descartar cintas de la ciudad, ¿vale? Porque si en un momento de nuestra carta de League Singles no hay cintas, eh, Mickey empezará a ganar influencia y si tiene cuatro perdemos la partida. Así que vamos a mover al bueno de Lester, ¿de acuerdo? Vamos a moverlo tres calles con su coche patrulla, bajando por la tercera. Uno, dos, y esto de aquí sería otra calle, ¿vale? Perfecto, tres. Lo podemos colocar así, ¿vale? Ahora yo agoto la carta del, la carta del coche de patrulla y podemos movernos dos más. ¿Por qué? Porque tenemos dos crímenes en nuestro poder, ¿vale? Pues voy a hacer uno y dos, ¿vale? Aquí estamos colocaditos. Bueno, de hecho puedo hacer uno y dos. Mentira, tendría que estar aquí. De momento aún no puedo hacer esto, ¿vale? Pero sí que podría hacer esto. Vale, esto sí que lo podría hacer, ¿vale? Una vez estás en una calle, es indiferente cómo coloques el coche. Pero ahora yo ya estoy adyacente a esto. Y recordad que las reglas nos dicen que un poli puede descartar una ficha de Hunch para descartar una ficha del tablero de cinta, ¿de acuerdo? Así que esta cinta vuelve a su reserva, yo gasto mi corazonada, pero ya nos hemos librado de una cinta en el tablero, lo cual nos irá bien para ganar un poco de tiempo para que Mickey no vaya ganando influencia gracias a sus... Cintas llenas de corrupción moral juvenil. Muy bien, Lester, tío, el guardián de la moral de Brook City. Vale, como en este turno nos hemos movido, no podremos descartar estrés por este método. Ahora tenemos que jugar el paso de cartas. ¿Qué pasa con el paso de cartas? Aquí tenemos un encuentro. Ahora mismo no puedo hacer un encuentro con nada, ¿vale? Porque no estoy cerca de nada. Así que hmm, voy, a, voy a jugar esta táctica, ¿de acuerdo? Que cada vez que haga un encuentro, mi encuentro básico, básicamente, podré tirar un dado. Y si está preparada, podré descartar un estrés. Pues venga, la coloco en mi zona de policía. Aquí da un poco igual el orden, porque como son tácticas que son fijas, se quedan igual, ¿vale? He jugado una carta, así que no puedo robar carta. Bueno, y finalmente nos queda el paso de acción que voy a hacer otro movimiento, ¿vale? Volvemos al coche porque ya veréis lo que hago. Lester sigue haciendo faena en la parte sur de la ciudad y nos vamos a mover uno y dos, ¿de acuerdo? Podría mover uno más, pero me voy a quedar aquí. ¿Por qué? Lo primero es porque esto no me cuesta una acción. Voy a descartar el segundo hunch que tenía para descartar otra ficha de cinta del tablero, ¿vale? Perfecto. O sea, Lester es un amísimo, coño. Y ahora esto ya me permite estar justo al lado de esta fichita de aquí de pista para luego tener un encuentro con ella, ¿de acuerdo? Ahora no podré hacerlo porque ya no me quedan acciones, ni puedo hacer acción de carta ni nada por el estilo. Pero me voy a quedar aquí y ya estoy al lado para poder hacer esto más tarde. Y de paso, pues hemos limpiado unas cintitas de estas sucias y degradantes en Brook City. Perfecto, Lester. Pues venga, tocará resolver la fase de crímenes del bueno de Lester. Tenemos dos crímenes aquí. Aquí dice activar. O descartamos un hunch que no tenemos porque lo, las he usado para las cintas. O ponemos una influencia en esta carta. Pues bueno, eso es un problema. Tenemos que colocar una influencia en esta carta se convierte en trendy. Tenemos que empezar a limpiar crímenes o la cosa no funcionará bien. ¿eh? Y ahora vamos a activar este de aquí. Tenemos que sufrir un estrés o colocar una influencia sobre esta carta. Bueno, tiene un tren de tres también. Así que de momento vamos a colocar la influencia sobre esta carta. Muy bien, esto acaba la fase de crimen. Pues vamos a la fase de robo y Lester va a robar una cartita más. A ver, esperad, esta es nuestra mano, pues ¿qué robamos? Robamos esta carta de aquí y aparece, pues mirad, otro Words of Wisdom. Ya la tenemos jugada porque es una táctica, pero ahora nosotros podemos jugar esta carta para usar su efecto de preparado y hacemos que cada poli, incluida Meryl, ganemos una corazonada. Oye, pues no está nada mal. Aquí acaba el turno de poli del Lester, le damos la vuelta a la cartita y como ya hemos jugado los dos, pues el turno del criminal. Vamos allá. Pues venga, activamos esta cartita de aquí y nos dice, coloca una influencia sobre un crimen. Pues vamos bien, lo colocaré sobre este para que no sea trendy. Y luego nos dice, luego cada poli que tenga como mínimo un crimen trendy, de hecho Lester ya tiene uno, que es este de aquí, coloca una cinta en un lugar a, al azar o sufre un estrés. Voy a darle un estrés, va. Le damos un estrés a Lester y tiene 3 de 8. Esto tenemos que controlarlo, ¿eh? Vale, esta carta está activada. Vamos a activar esta de aquí. Dice, si Mickey está en su carta de sospechoso, toca un, toca un bolo. No está en su carta de sospechoso, está haciendo un bolo aquí que lo está petando en el, en el almacén este de aquí, al lado del río. Dice, si no es así, coloca una cinta en una localización al azar. Pues venga, cogemos. No nos libramos, cogemos el mazo de Leech. Voy a pegar, yo que sé, un corte por aquí. ¿Y dónde aparece una cinta? Pues aparece en el F-18, en la morgue, tío. En la morgue aparecen las cintas, ¿sabes? F-18. F 18 es la morgue aquí. Aquí tenemos la cinta, pues venga, esta carta la puedo mezclar en el mazo. La pista activa sigue pues activa y esto acaba la fase de criminal. Pues venga, el turno del criminal está resuelto, vamos al turno del caso y el turno del caso, como siempre es activar las cartitas también del caso de izquierda a derecha. Y de momento solo tenemos una, que es este nuevo caso de aquí, que es eh, un cuerpo en el agua. Aparece un cuerpo en el agua de, del río de Brook City. Y también eh, después de hacer un encuentro con esta carta podemos hacer un dig deeper, podemos volver a indagar un poco. Pero cuando activamos esta carta dice elige un poli. Ese poli puede descartar una carta de pista que no tenemos todavía para tomar control de una carta del caso, de, perdón, una, el control de una carta. De la pila de descartes del caso. Estas activaciones son buenas, ¿vale? Es que es un, yo creo que es un caso muy difícil y cuando se activan estas cartas nos permiten hacer cosas buenas, pero solo si tenemos cartas de lead, como no es el caso, pues mierda para mí. ¿Vale? Ahora falta robar una carta de caso y activarla. Es el siguiente paso, la siguiente fase, perdón, del turno del caso. Pues venga, vamos a robar una cartita y a ver si sale algo decente. ¿Qué tenemos por aquí? Mira, otro cono. Es un evento... Hostia, nos siguen, tío, nos siguen. Cada policía debe descartar un vehículo o sufrir un estrés. Si, sí, hombre, si descartamos un vehículo, nos quedamos sin coche de patrulla. Y ahora mismo no me interesa quedarme sin coche de patrulla. Así que venga, voy a sufrir un estrés para cada poli. Y esta carta la descarto en su pila de descartes. Y a ver, un estrés para Meryl y un estrés para Lester. Eh, la cosa, Lester ya está en la mitad de su de su estrés, a ver si empezamos a quitarnos estrés de encima y bueno, Meryl está en 4 de 12, está un poco mejor. Vale, pues ya es, finalmente solo queda la fase final del turno del caso, que es darle la vuelta a estas cartitas y ya podemos volver a empezar otra fase, eh, otra ronda, perdón. Ya habéis visto que esta ha sido un poquito más rápida, ¿vale? Bueno, ya habéis visto que las rondas de Brook City no son nada complicadas. ¿eh? Yo creo que la complicación viene pues, de, de ir acumulando cartas aquí en las zonas de juego estas de aquí y resolverlas bien. Y bueno, de momento tenemos aquí unos crímenes que tendré que empezar a resolverlos porque, porque de momento esta ficha de aquí no vamos a ganarla. Así que la ficha está aquí, ¿vale? La ficha está aquí, no la perdemos. Ahora tenemos que intentar ir a por esta, pero de mientras podríamos mandar, creo, a Meryl por esta zona de aquí a ver si nos quitamos unos crímenes de encima porque nos están empezando a mellar el estrés y. Empezaremos a colocar eh, fichas de influencia sobre estas cartas de aquí y nos pueden hacer perder la partida. Pero ya veis que el caso, conseguir estas cinco fichas es una putada, ¿eh? porque primero tienes que venir y bustearla. Y una vez está busteada, tienes que gastar cartas de estas de aquí, tres cartas con su símbolo, para tomar control de esta, de esta ficha. ¿Qué problema tengo? Pues estoy robando fatal, porque solo tengo cartas rojas y naranjas. Y de momento la ficha que ha salido es la azul y la y la morada y aún queda la verde que tampoco hemos visto ni cartas ni ficha verde así que la cosa va para largo vale pero bueno yo creo que seguramente antes perderé porque cuando se me empiecen a acumular los crímenes y que ya empiezo ya tengo un trendy y dos a puntico de caramelo y empecemos a colocar mierda sobre el tablero y se acaben las cintas acordaos que cuando haya las cinco cintas sobre el tablero cada vez que haya, que haya colocar una cinta más sobre el tablero en vez de eso nuestro amigo mickey gana una influencia si tiene cuatro perdemos así que bueno la cosa está complicada pero es eh, de momento el este era mismo ha venido aquí a los bajos fondos a la zona del río y ha hecho una buena limpieza aquí en el hotel capital y en paso farm nos hemos quitado encima ah, no estaba aquí también en el bottle shop nos hemos quitado encima unas cintas que hoy es bien, pero otra ya apareció de nuevo estas valquirias trabajan a destajo y aquí el amigo pues montando un bolazo sabes ahí yeah dándole al, al guitarreo y bueno la peña de momento no hay no hay ninguna revuelta ni nada por el estilo pero habrá que controlar esto porque se nos puede ir de las manos rápidamente Venga, va, lo voy a dejar aquí, que ha sido ya un vídeo bastante largo, ya habéis visto cómo se juega esto y en el siguiente vídeo, pues ya intentaremos hacer rondas así un poco más rapiditas y darle un poco de ritmo a la cosa para ver qué pasa con este Brook City. Acordaos, el caso de las teorías de la conspiración con asesinos en serie incluidos, hemos encontrado ya cuerpos en el agua, pero está de momento la escena dominada por un tipo Mickey Scott que guitarra en mano está aquí. Tomando la ciudad a base de guitarrazos, tío. Es lo que hay, es lo que hay. Venga. No, os mando un fuerte abrazo. Os doy las gracias por estar al otro lado. Y nos vemos pronto, ¿de acuerdo? Venga. Hasta luego.